¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, son muchos. Que te agarren a madrazos, te desbaraten o algo así. O sea, te golpean porque te ven guapo. Siempre, siempre, siempre. Hay gente que te quiere golpear por guapo. Esto me pasa de vez en cuando. Muchato, ya no. ¿Cómo? Viejo, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, pues que me digan todo. Todos te siguen. Todas. ¿Por qué te dicen medio metro? Ah, porque te mi chaparrito. Mira, cuervo, la chaquetita del medio metro. ¿Cómo te vas tú? Kevin Giovanni, güey. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Todas te quieren pedir el número y todas te siguen. ¿Y tú no teniendo novia, mijo? ¿Cómo le haces ahí? Por su lado. El diablo anda suelto. ¿Por su lado? Sí, la tengo que dar por su lado. Vieja. Ah. ¿Cómo te llamas? Henry. Henry, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Que te acosen. ¿Te acosan, mato? Sí, a veces. ¿Quién te acosa? La bola de ojetes acá. ¿Cómo te llamas? César Daniel. César, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Nah, pues, que te persiguen las muchachas. ¿Ustedes creen que a ellos los persigan las muchachas? Yo creo que sí. Están guapos, son jóvenes, talentosos. Aparecieron en un video de Que no nos cortes. Tiene todo lo que puede tener el próximo novio de mi hija. O sea, a mí mi hija me llega a los 25 años para presentarme a su primer novio. Me trae un chico de estos y yo digo, muy buena elección, hija mía. Sí, a mí mi hija me va a presentar su primer novio a los 25 años, 26. ¿Por qué? Porque esa es la edad en la que yo considero que hemos conseguido la madurez absoluta, ¿sabes? Entonces yo voy a esperar a que mi hija cumpla los 26 y ya va a poder presentarme a un novio, ¿sabes? Lo mismo decía mi padre. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tu padre no soy yo. Y que si yo estoy diciendo 25 años, van a ser a los 25 años. No a los 24, no a los 23, muchísimo menos antes de los 20 años. 25 años. Ella tiene que terminar su maestría. Su posgrado, su pareja tendrá que también haber terminado los procesos de posgrado, su maestría y absolutamente todo lo demás. Él tendrá que además llegar en un coche del año con un traje Louis Vuitton. Y si se vuelve streamer, si a mí mi hija me llega con un streamer, puta madre. Bueno, depende de qué streamee, ¿sabes? Josh Chatting bien, Minecraft bien. ¡League of Legends! ¡Detente! ¡Ah! ¡Genshin Impact! ¡No! Más o menos así me sentiría. ¿Cuál es el hechizo, pa? Culo si no. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? No, pues no tengo ni idea, joven. Estoy feo. Pero creo que los problemas son... No sé. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, ¿cuáles son los peligros de ser guapo, guapa? Que te... no sé. Nunca tu madre que dijo esa mujer. ¿Cómo se llama usted? Leonardo Gabriel. A ver, tú sé que sabes de esto. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? La primera es que te pueden engañar más fácil. La segunda, que... O sea, al ser guapo te pueden engañar más fácil. ¿Cómo? O sea, tú por ser guapo te pueden poner el cuerno más fácil. Es que yo les he dicho varias veces, los guapos no la tenemos fácil. La gente guapa, ustedes la ven muy sonriente, en portadas de revistas, consiguiendo grandes logros. Pero detrás, somos personas. Es algo que la gente olvida. Nosotros los guapos también somos personas, chat. Incluso, y ojo, no estoy exagerando, incluso a veces lloramos. Nos ha pasado un par de veces. No tenemos muchos motivos por los que llorar, pero yo he llegado a llorar. Creo que es lo más personal que he dicho en la vida. Posiblemente todas tus amigas sean solo porque quieren algo, no porque seas como eres. La tercera... ¿Cómo te llamas, Alexis? ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, es que viejas, güey, y no tienes tanto varo, güey. ¡Alexis, sí, amigo! Oye, ¿por qué traes los ojos rojos? ¿Cómo te llamas tú? Fernando. Fernando, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Pues la neta, yo cuando salgo aquí a la calle o a la verbena, pues llega mucha morrita, pues. Y se me junta mucha bola y me piden fotos, me insta. ¿Cómo te llamas? Oliver. Oliver, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? ¿Los peligros de ser guapo? No lo sé, tú dime. Me siguen las morras, güey.
te persiguen. Mucho. Pide ayuda, vato, pide ayuda. ¿Me pueden mandar ayuda a la prepa 10, porfa? Pero rápido, es que estoy en peligro. Para la gente. Saludos a toda la gente de la prepa 10. ¡Vamos! ¿Se llama la prepa 10 porque es la décima prepa que crearon en el mundo? Pregunta muy seria. Que no es de México, ¿cómo vas a ver dónde está la prepa 10? No. ¿Cómo te llamas? Aarón. Aarón, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Alejarlas. ¿Cómo tienes que hacerle, pa? Pues te desapareces. Pablo, ¿cuáles son los peligros peligrosísimos de ser guapo? Que te acosen. Ah, sí, bastante. ¿Te acosan? Me llegaron a acosar, hasta tomar foto ahí en mi casa, literal. Ajá. Deprisa voy sin comer. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? La verdad que te... La canción de Prisa Boy sin comer. A mi mundo. Bebé, tú espera mis problemas cuando sí me vencerá. Bebé, tú espera las ganeras, las alvejas. Estén acosando todo el día. Estoy en el salón y no puedo estudiar a gusto. ¿Se batalla, no, con eso? Es muy batalloso, la verdad. Es difícil, la verdad. ¿Cuál es tu mundo ideal? Es un mundo lleno de chocolate. Ven, no me ves, güey. ¿Cómo te llamas? Viviana. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo o guapa? ¿Cómo te llamas? Giovanni. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Pues, ve, cómo me miran todas. No. A ver, la rola. No sé con qué intención me besas como si en verdad me amaras. Quizás para que tu ego se le... ¿Cómo te llamas? Melina. Melina. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ese vato tiene 14 años y ya se empeda. Se le notan sus gustos musicales. No sé. ¿Cómo te llamas? Alana. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo o guapa? Que te acosan bien feo. Te acosan. Te ven las nalgas así. ¿Cómo? Te chiflan así. ¿Cómo te llamas tú? Alex, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No, pues quién sabe, la neta. No sabes de eso. ¿Te puedo tocar el brazo? ¿Cómo te llamas? Briana. ¿Por qué no se ponía bien la gorra? Hay gente que usa la gorra así. No sabes de eso. ¿Sabes como que o no le entra la gorra? O como que se la pone, ¿sabes? No hace presión. Nomás como que la dejan caer así. Y le cae así y ahí se la dejan. ¡Métete la gorra! ¡Tonto! ¿Cómo te llamas? Briana, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Yo creo que no tener novio o novia, porque todos piensan que son mamones y son inalcanzables y pues se quedan solitos, ¿no? Aplausos, por favor. Ay, qué bueno que sí me hicieron caso. ¿Cómo te llamas tú? Yo hago. ¿Eh? ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? De que te roban y pues ya. ¿Cómo te llamas? Alexis, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Loco. Cargo con el peso en la familia, de ser más guapo. Tú te echas todo. Espalda diario, sí. Muy pesado, ¿no? Sí, estoy tan guapo que mi tío. ¿Cómo te llamas? Nico. Como el chocolate. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que las muchachas celosas te secuestran. Te secuestran. Omar, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, pues qué te diré. Como estoy tan feo acá. ¿Tú qué le recomiendas a la gente que batalla con eso? Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que no puedes escoger una. Batallas. Cabrones. La prepa 10 tiene... Yo no sé cómo está la condición de la prepa 10. Yo no sé si tienen buenas instalaciones. Pero ¿saben qué hay en la prepa 10? Un chingo de ego. No mames. El solo ego que hay en la prepa 10 le dan ego a la prepa 5, a la 6, a la 7 y a la 8. Sí, un montón así, ¿no? Christopher, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Que sepan información tuya sin que tú ya la hayas dado. Batallas, pues. ¿Cómo supiste la respuesta? Ah, porque he visto a varios amigos que sí les pasa. ¿Cómo te llamas, Dato? Rodrigo. Rodrigo, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No te dejan, te molestan todo el día las todos. Rodrigo sí está muy guapo, además tiene chinitos. Yo creo que los hombres con chinitos son como pequeños tesoros. Cuando abren sus chinitos, tú te quedas pensando, wow, qué bonito. Todos. Te piden consejos, te piden que te cante rolas. Que me canten rolas. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que todos te tienen la onda, eso es un peligro, güey. Otro peligro es de que todos te tienen la onda y piensan que eres infiel. Que, amigos, no sean infieles. Yo sé que está mucho de moda, pero no sean infieles. ¿Cómo te llamas? Paulina. ¿Ustedes consideran que está de moda ser infiel? O sea, en plan, trend, tú entras a los trends de TikTok y ven ahí, Domelipa se caga en un Walmart. Kuno y Jerimois hacen un challenge vestidos de plátano.
Y abajo dice ser infiel. ¿Ustedes sí creen que esté tan de moda ser infiel en ese sentido? Horriblemente sí. Pero pues no creen que es algo que pasa desde hace mucho tiempo y que no es que esté de moda, sino que simplemente pasa desde hace mucho tiempo. Su abuelo muy seguramente le fue infiel a su abuelita. Y él no lo hizo por moda. ¿Qué dices de mi abuelo? Los abuelos son unos canijos. Yo creo que los hombres más canijos que yo he visto en la vida son abuelos. Los abuelos son unos canijos de mierda. O sea, habrá abuelos que no. Pero en su gran mayoría, los abuelos son complicados, ¿eh, amigos? Los abuelos son complicados. Lo peor es que es verdad. Sí, 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 sí. ¿Qué dices? Aunque tienes razón. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que le gustes a los novios de tus amigas. Que, amigos, no sean infieles. Que les gustes a las novias de tus amigas. ¿Cómo te vas? Emanuel. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que le gustas a todos. ¿Cómo te vas tú? Daniel. Daniel, ¿los peligros de ser guapo cuáles son? Todas se te amontonan acá. ¿Cómo le haces? No, pues, más respeto, por favor, sí, así. Eres fiel y así. Claro. No, pues, solo acá con las guapas y ya. Fiel con las feas. No, qué pedo. Solo le entro a las guapas. No, o sea, que si llegan las feas eres fiel. No, no, a esas no les entro. ¿Cómo te llamas, pibe? Omar. ¿Qué verga traen? Ah, trae un porro. Oye, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, nada, 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 que todas las chicas te ven acá. Te ven así de lejos. Sí, mejor. Para tener un porro encima, la respuesta fue poco creativa. Y mira que tiene un porro encima. Que el amor no sirve. No te sirve para nada esa mierda. Ni te pones chistoso. Te pones simplón. Nomás apestas a marihuana. ¿Cómo te vas? ¡Fúmate otro! ¿Qué sé yo? Alejandra, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Que todos te persiguen y no te dejan estar solo. Y luego puedes ser infiel. ¡Ay, cabrón! Más los hombres. Los hombres son infieles, ¿no? No los hombres. A la mujer hay que mamar. Darío, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No, pues así nos tocó ser a todos. Te buscan y así. Daira, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Bueno. Ese niño tenía más cabello que cabeza, ¿vieron? Era como que su cabeza era del tamaño de su... su cabello era del tamaño de su cabeza. ¡Qué increíble! Sí, hay muchos, fíjate. ¿No más uno? No, pues te molestan y te dicen cosas y tú de allá sé. Sí, te dicen cosas. Sí. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que te pueden levantar. ¿Ya levantado? No. ¿Cómo te llamas? Christopher. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Es que las morritas de primero y secundaria te quieren ligar, güey. ¡Chismorras! Y andan ahí atrás, güey. No, güey, yo no. No. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo, Juan Pablo? Bueno, pues yo creo que es sentirte Power Ranger. ¿Cuáles son ese, por ejemplo, la mota le pega distinto. ¿Peligros de ser guapo? Que luego te mandan muchos mensajes y los ignoras. No sé, la verdad, no sé, no me pasa. Diego, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Que cada niña que te vea te quiera hacer un hijo. Pues se me hace que es al revés, ¿no? No. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que puedo ir por la calle y me pueda atacar un vampiro. Me quedo grande. Ok. Pero la neta, mira, hay gente que verá esa respuesta y se dirá, ¿qué le pasa a ese idiota? Yo creo que son los que le suman algo al video, porque si te das cuenta, los NPCs pasan y dicen que se te caen encima a todas y dicen, ay, qué rico estás y nada, tú ni sabes qué hacer porque le gustas a todas. O sea, esos son los NPCs. Estos son los que le suman algo al video. O sea, este vato, ¿qué dijo? ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Que puedo ir por la calle y me puedo atacar un vampiro. Yo prefiero eso. ¿Qué? No, pero... No, que los peligros de ser guapo, ¿no, güey? Que las... Le gustas a todos y dicen, no, que eres infiel, pero no soy. Me quedo grande. Me atacó un vampiro. ¡Soy guapo! Iván, ¿cuáles son los peligros de ser guapo, Iván? Los arrimones en el metro. ¿Cómo te hacen o qué? Sí, te siente feo. ¿Cómo que depende? ¿Cómo te llamas? Vianey, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? No sé, que la gente te persiga o que igual te manden muchos mensajes. No me pasa, pero... Hola. ¿Cómo te llamas? Mau, ¿cuáles son los peligros de ser guapo? Pues que te toquetean. Una vez en el camión una señora me agarró la nacha. ¡Qué bendición!
Te vio acá jugosito. No, que estaba gacha la señora. Ya tenía como 60 y tantos. Mejor, güey. ¿Cuáles son los peligros de ser guapo? Ah, son muchos. Que te agarren a madrazos, te desbaraten o algo así. O sea, te golpean porque te ven guapo. Sí. Chato. Un chato, ¿qué es un chato? ¿La nalga? Enseña su cola épicamente. Ok, no lo voy a ver. Ok. Chato es como el que enseña el culo.